Es que tiene que estar conectado. Ya estamos transmitiendo. Pues sí, si nos ayudas. Sí, gracias. Tendrías que sentarte ahí. Ahí sí. Eso, para que estés cómoda. Muchísimas, muchísimas gracias. No estoy. De viaje por toda Colombia, casi 2 meses hablando sobre, bueno, llevando libros por todo lado, y estamos con las poetas tatanderianas del colectivo 7, con Diana y con Mayla, que ya son conocidas acá en esta casa de los libros, y pues nada, pues nos parece muy chévere que estén acá y que utilicen pues este espacio también como para hablar de libros, que es nuestra intención seguirlo haciendo. Entonces pues los dejo pues para hablar, digamos, sobre el libro, que nos cuenten cómo fue todo el proceso de la publicación y qué ha sido pues, la idea de hacer un libro, una antología sobre la resistencia, pues en este año que ha sido tan movido, pues es bastante pertinente y pues muy chévere, porque venimos de una racha de conversatorios esta semana precisamente sobre cómo la cultura y, digamos, desde las artes hay que hacerle frente pues a una realidad, a la realidad que vivimos y cómo lo hacemos pues desde nuestros lugares, ¿no? Entonces pues los dejo a ustedes hablar. Bueno, Lara, muchas gracias. Pues yo creo que lo que podemos hacer es rápidamente, sencillamente contar cuál fue la génesis del libro, y a partir de ahí abrimos para que sea realmente un diálogo abierto entre todos, y después de eso pues sencillamente leemos algunos poemas. Y nos salimos pues también del libro, no necesariamente todo tiene que girar en torno a yo vengo a ofrecer mi poema. Bueno, como tú lo decías, hoy cumplimos pues la presentación número 15 de este libro, después de recorrer prácticamente pues sí, una gran parte de Colombia, faltó pues el sur, pero de resto todas las ciudades grandes y no tan grandes también quedaron, el libro quedó presentado en esas ciudades. Este libro nació el 7 de diciembre del 2019. ¿Nació cómo? Pues dentro del mundo platónico. Todos sabemos que en el libro 10 de la República decía Platón que algo nacía cuando nacía en el mundo de las ideas. En el 21, en el 21N, con todas las marchas estudiantiles y con el estallido social que hubo heredado del estallido social de Chile, nos dimos cuenta, como lo acabas de decir, Laura, que los artistas pues tenían que tener una participación activa dentro de la situación que estábamos viviendo coyuntural, y que era fundamental porque era un grito de la ciudadanía en general, de muchísimas facciones diferentes de la ciudadanía y de diferentes generaciones aparte, con relación a una insatisfacción profundísima hacia las clases dirigentes y hacia los políticos de Colombia, en muchísimos aspectos. Y entonces ahí dijimos, bueno, pues ¿cuál es el rol de un artista realmente en época de crisis, ¿no? ¿Se debe quedar quieto? ¿Se debe quedar callado? ¿Debe levantar su voz? ¿De qué forma debe levantar la voz? ¿Saliendo a manifestarse? ¿Escribiendo una columna de opinión? ¿Escribiendo un mensaje en Facebook? Digamos que teniendo eso como caldo de cultivo y ese panorama que nos rodeaba hace justamente 2 años, a través de las redes de Escarabajo Editorial y de Busca de Poetas, dijimos, bueno, listo, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es hacer una lectura de poesía de resistencia a cielo abierto. Y convocamos a todos los poetas, a quien quiera que fuera en el mundo, a que nos enviara poemas de resistencia a cielo abierto para ser leídos en una lectura pública a cielo abierto el 7 de diciembre de 2019 en el Parque de los Hippies en Bogotá. ¿Qué pasó? Nos llegaron 1000 correos electrónicos
de la Fundación En Busca de Poetas. Entonces, pues, quedamos un poco anonadados. Yo me tomé 2 días y medio como para seleccionar los que me parecían que tenían un vuelo poético, un vuelo literario más alto. Y imprimimos 300 copias, fuimos allá, pues alquilamos un sonido y nos tomamos la plaza, nos tomamos allá el parque y estuvimos leyendo desde las 6:30 de la noche hasta las 10:30, 11, 100 personas que fueron allá a leer sus poemas y a leer poemas de algunos de los poetas que habían enviado de otro lado del mundo. Entonces, ya teniendo como ese consolidado de poemas ese día, que fue un día pues muy importante para nosotros, en el sentido en que bueno, fueron 100 personas allá a manifestarse públicamente y a través del arte su inconformismo. A partir de eso, pues quedó la idea de que en mi cabeza, de que pues, se podía hacer una antología de poesía de resistencia. Ya habíamos hecho otras antologías, como lo es Breve Tratado del Viento Sur, una antología de poesía patagónica, que es el primer resultado tangible del proyecto En Busca de Poetas. También habíamos hecho una antología que se llama La Vida es Bella, la primera antología de poesía con temática de cine en Colombia. Entonces yo dije, bueno, pues nada. Y ahí pues después ya sabemos lo que pasó, nos empezó a llegar la alarma del coronavirus, hasta que nos llegó, hasta que llegó la cuarentena, que nos dejó en shock a todos esos dos primeros meses y medio, hasta que yo dije, bueno, aquí ya lloramos lo que teníamos que llorar. Y de aquí en adelante, pues, el que sabe aprovechar la situación, pues sabe aprovechar la situación, ¿no? Todo el mundo empezó a hablar de reinventarse, no sé qué cosa. Yo esa palabra, la verdad, la detesto. No creo que uno se pueda reinventar así de forma espontánea. Que, pues, pueden haber casos que sí. Pero yo creo que lo que es uno es un cúmulo de todo lo que ha ido acumulando a lo largo de la vida. Eso no es el popstar así que sale como a la luz así de una botella de una lámpara de Aladino, se le apareció el genio. Yo creo que eso no es así. Uno viene entrenándose, uno viene en una construcción de lo que uno es, justamente para aprovechar los momentos y las coyunturas que vienen. Entonces ahí, bueno, me senté finalmente a darle una revisión a los textos, a terminar de sacarlos, que me parecía que tenían, que estaban escritos con la sangre caliente, es decir, que apelaban muy una poesía muy directa, tal vez panfletaria, que tú puedes ver en un afiche, y que puede ser interesante ahí, ¿no? Como un panfleto, pero que no necesariamente pues debía integrar una antología de poesía en donde realmente lo que debe primar es la poesía. Entonces, hecha esa selección, se lo pasé a Stephanie Rojas Wagner y a Freddy Lecet en Argentina, los poetas colombianos, que son hermanos de sangre nuestras. Y ellos hicieron algo muy interesante, y fue que primero invitaron a otros poetas a participar, algunos poetas bastante importantes, y segundo organizaron la antología por medio de habitaciones. Entonces, por ejemplo, a la primera habitación le pusieron la pregunta por el país. Entonces, ¿qué es un país, no? Preguntémonos qué es un país, ¿no? Entonces, pues ahí el poema comienza con el poema de Henry Duque Muñoz, La Pregunta. ¿Qué es un país? Me pregunto. ¿Será un abanico de paisajes, una canción de fondo, un mar que se agiganta hasta tocar el cielo, un coro de hombres anónimos que caminan como faraones? Un país es lo que nosotros edificamos mientras sus detractores duermen. Y obviamente lo que estaba en juego acá era, claro, un país es un territorio en donde a los políticos y a las clases dirigentes les importa la gente. Pero aquí no. Entonces podemos decir que este territorio es un país, o es un territorio que se llama Colombia. Yo creo que más bien. Entonces hay toda una serie de poemas que exploran ese tema. Después viene una sección que se llama No te perdono poesía, inspirada, digamos, en el propio poeta, poema de Freddy Lecet, incluido en Cartas de las Mujeres de este país, ese libro icónico ya de la poesía colombiana, en donde tiene este verso. No te perdono poesía, que frente a este horror des un paso al costado, ¿no? ¿Cuál horror? Es esto, lo que vivimos en este país todos los días, el asesinato de líderes.
redes sociales, la segregación, el hurto de las clases de los políticos, que a esta altura, después de haberme dado 2 meses y medio este giro por Colombia, en las tales famosas carreteras 4G que deberían haber estado listas, el país tiene 4G por 20 kilómetros, después 150 kilómetros de las carreteras de hace 80 años, otros 2 kilómetros de 4G, no, qué vergüenza, es una vergüenza este país. Yo sí no tengo ningún reparo en decir que nuestro mejor vividero del mundo, como lo catalogan algunas personas, es vergonzoso, vergonzoso. Cartas a mis hermanos desaparecidos, bueno, ya, eso tiene explicación propia. El ángel de la muerte, otra habitación, explicación propia. Hay una mujer en cada poema. El rock de los pobres, ¿no? Hay un poema hermosísimo de la propia de Stephanie Rojas Wagner que bueno, que menciona que es ser pobre, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, después de eso, pues claro, yo les dije a Stephanie Rojas Wagner y a Freddy, les dije, no, este libro ya no puede ser solo mío, este libro es de los tres, de esta injerencia tan fuerte que ustedes tuvieron sobre él, y entonces pues se pusieron felices con él, porque claro, sentían el libro muy próximo. Yo creo que todos sabíamos que teníamos un libro muy importante en las manos. Y es un libro que termina, para no ser tan fatalistas, aunque yo sí lo soy, con El pan de la esperanza, poemas que apelan a la esperanza y cantan, digamos, en todo caso, por el ser humano, como especie. Y después termina El museo de la memoria, que finalmente pues es lo que este libro quiere, ¿no? Ser como un testimonio de la memoria, pero pues sobre todo en términos poéticos. Básicamente eso fue la génesis de este libro. Después pues ya vino el proceso de miles de horas, en todo caso, de revisión, de sentarse a revisar y revisar y revisar. Después lo que es el diseño y todo lo que implica pues ya la edición de un libro, que es un trabajo tremendamente abrumador. Yana Peña está incluida en este libro, Karim Quiroga, otra bumanguesa también, Angie Gaona también, pero bueno, acá la representante de las bumanguesas aquí pues incluidas es Yana Peña. Ah, pues bueno, yo ya no recordaba los detalles de cómo llegué a la publicación. Recordé pues de esa convocatoria para poemas, para leer. En el parque de los hippies. En el parque de los hippies, sí. De ahí yo envié un poema. Se titula En el dominio de la resistencia. Y bueno, ese fue mi aporte. Claro, y así como Diana, pues muchísimos poetas enviaron su poema. Sí, exactamente. Entonces, mi poema por lo menos apela a justo es lo que se vivía por la época, que era la resistencia. Es como la gente se manifestaba y manifestaba pues su desacuerdo y su deseo pues de resistir, en el sentido de, no sé, de pedir como un cambio o de querer empezar a dar pasos hacia eso, ese cambio, ¿no? Que queremos pedir, bueno, siempre como que se embolata un poco. Sin embargo, pues desde ahí se generó un diálogo y una discusión, y yo pienso que sí hubo un cambio un poco en cuestionarse, ¿no? En poner sobre la mesa esa situación con la que estamos en desacuerdo, ¿no? Pues tú dices que es vergonzoso en cierta medida nuestro país, y en muchos aspectos lo es. Y bueno, eso es preocupante, ¿no? Supongo que pues tú que conoces tanto otros lugares, lo puedes ver un poco más desde afuera, ¿no? Y bueno, eso es lo importante también de conocer otros lugares, ¿no? Porque precisamente yo hace poco compartí algo de Foucault y decía, si un pez vive en el agua, no como que no conoce el agua, o sea, porque está en ella, ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Que estamos inmersos en la realidad y nosotros no
las acciones que nuestros errores, ¿no? Muchas veces no los aceptamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es un gran aporte, ¿no? Recopilar un poco esas voces. Y el poema de Diana, ¿de qué parte hace? O sea, ¿en qué? Diana, compártenos, compártenos tu poema. A mí me gustó mucho leer la parte de Karim Quiroga, ¿no? Me parece muy bueno. Leamos el poema de Karim, podemos también oír alguno de los poemas de Andy Gabona. Bueno, yo participé en Amanecer de un Grito, ¿no? Que es lo que se ubica en el contexto de manifestación que vivíamos. Dominio de la resistencia. La luz de nuestra oscuridad resplandece bajo el rayo incandescente de los atardeceres. En la piel nos arrojamos al vacío. En el dominio de la resistencia pululan los bichos, abundan los peces y las ranas. Las aves vuelan libres. Sembrados en el viento zumban los abejorros. Hay mucha prisa por mirarnos a los ojos, amarnos desde dentro. Yo voy a leer el de Karim. Pero ¿dónde está? Karim también hace parte del colectivo, ¿sí? Sí. Sí. ¿Cuál es el colectivo? Nosotras somos un colectivo de mujeres poetas de Bucaramanga, que se llama Siete. En realidad somos más de siete, pero que digamos que iniciamos con siete y quisimos dejarlo así, como un poco, porque el siete es el número perfecto, dice. Ya más bien un símbolo. Como un poco místico. Sí. Siete de sonoría de gatos y el siete es un número recurrente, es un número cabalístico. Aunque yo no sé, es que alguien hay que saber el símbolo. Mientras encontramos el poema de Karim, me gustaría compartirles este de Oscar Hahn. Perdón. Que leímos aquella noche, el 7 de diciembre del 2019. Que Oscar Hahn, uno de los poetas más importantes de Chile, no lo envió, se llama Hueso. Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánea, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día, la picota que excava la tierra choca contra algo duro, no es roca ni diamante. Es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. Esta se llama Muestra Grande para los Más Pobres. Pero antes de leerlo, quisiera decir algo ahorita mientras Eduardo hablaba de toda su travesía y de cómo nace ese libro. Recordé hace como dos días estaba viendo una obra de teatro en el Teatro Santander que se llama Las Troyanas y al final hubo un conversatorio y la persona que lo dirigía preguntaba que pues el arte para qué, ¿no? ¿Sí? Entonces es mucho la pregunta que uno que se dedica a escribir o que aprecia el arte pues se hace, ¿no? Constantemente. Y yo siento que pese al escenario es esperanzador, ¿sí? Siento que estos intentos de escribir poesía, estos intentos también de pues, hacer una gira por todo el país, de llevar este libro, ¿no? Hacen parte de resistir, ¿sí? Y el arte y la poesía y todas estas expresiones artísticas cuando ya no queda más que decir de otras formas en un país que está tan fragmentado, que ha sufrido tanto olvido, tanta guerra, bueno, un montón de cosas, siento que son como señales de resistencia y siento que son importantísimos porque pues que haya acá
a un montón de poetas escribiéndole a la resistencia y a, sí, a todos estos procesos colectivos y demás. Siento que es algo muy rescatable también. Muestras gratis para los más pobres. La pobreza de nuestras ciudades se evidencia en las tiendas de barrio. Allí llega al terminar su jornada la empleada de cualquier almacén de cadena, que vive con el salario mínimo, si acaso a buscarlo de la comida en la tienda le ofrecen aceite y cucharadas para su mayor economía. ¿Qué llevan allí?, pregunté, y me respondieron con cara de asombro por la ignorancia: pues aceite. También se compra en la tienda salchichas por unidad o en serie de dos o tres, queso por unidad, salchichón por corte, huevos por unidad, pan por unidad, gaseosa de un litro vendida en vaso individual. Te venden en la tienda de barrio toallas higiénicas por unidad, pañales por unidad, desodorante en sachet, en tamaño viajero, champú y acondicionador, crema limpiadora, humectante, bloqueador solar en sachet. ¿Saben qué es un sachet en nuestro país? Es una muestra gratis. Y esos sachets de todo tipo los ofrecen en bares y restaurantes de Europa y Estados Unidos gratuitamente. Mientras en Colombia, en el barrio más marginal, una mujer llega a su casa al final del día, luego de detenerse en la tienda de la esquina para llenar su bolsa con muestras gratis, que aquí se pagan en pesos. Karina Quiroga. Súper. ¿Tienen alguna pregunta? No pregunto, pero sí como, o sea, últimamente, que haya todo este tipo de publicaciones, este tipo de libros que han salido ya desde hace unos años hasta hoy, todos relacionados con los estallidos sociales en distintas partes de América, que por fin, o sea, digamos, siempre se le había como exigido y criticado al artista en estos tiempos, que no hacía parte de las realidades, ¿no? Que no cuestionaba lo que hacía, que no hacía nada también por el ayudar a dar los primeros pasos a diferentes cambios que necesitan estas sociedades y demás. Y digamos que en los momentos en donde llegó estos momentos de movilización de las personas, de organización, los artistas respondieron y respondieron de una manera muy fuerte, ¿no? O sea, cualquier movilización y estallido social en cualquier parte del continente ha sido altamente respaldada por fotógrafos, por bailarinas, por los poetas, por los pintores, por los editores y demás. Entonces, o sea, digamos, por lo menos en estos momentos y ahora no se puede solamente decir que los artistas siempre han estado alejados, ¿no? O sea, esa crítica que se les hacía un poco en estos momentos de la vida, se van un poco al suelo, y eso es muy emocionante, ¿no? O sea, estos libros que hemos estado como mirando últimamente, los de los paros, lo de la organización de la gente del sur del país, toda esta recopilación de crónicas, poesía, incluso hasta memes y hashtags que se reúnen en libros como el de Voces en Primera Línea, y ahora estos de este libro, Yo Vengo a Ofrecer Mi Poema, son realmente muy fascinantes y muy interesantes, ¿no? Hace mucho tiempo yo no veía tal movilización del arte a favor de los cambios en la sociedad, y me parece muy muy interesante, ¿no? ese y ya como pregunta, a mí siempre me han causado mucha curiosidad los títulos de los libros, no sé si eso, de dónde salió el Yo Vengo a Ofrecer Mi Poema, es una construcción de los editores o hace parte de alguna de los poemas que salen en el libro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito Páez. Una canción de Fito. Y bueno, apelábamos a, justamente, pues, a la esperanza, ¿no? A, pues, que bueno, no todo está perdido. Obviamente, si hiciéramos un vuelco en este momento, yo estoy de acuerdo con Diana. Yo creo que esto se suma a un coro y también contigo a un coro de voces y de diferentes manifestaciones artísticas, de diferentes acciones en la realidad, que van gestando un impulso importante y van abriéndole los ojos a las clases dirigentes y a los políticos, ya sea de izquierda o de derecha,
y realmente para mí es lo mismo eso. Hacen parte de la misma bolsa, digamos, de personas que han sido muy responsables con el manejo de estos territorios. Ya en una conciencia colectiva en donde ya no hay perdón para esta gente, no hay perdón, ya se rompió la presa y el agua está lanzada. Se estalló la presa y el agua está lanzada, ya no hay perdón. Entonces ya no pueden seguir haciendo todo lo que vienen haciendo, como lo vienen haciendo desde hace 200 años. ¿Qué pasó hace 200 años? Expulsamos a los españoles de estas tierras, pero las personas que se quedaron acá, los criollos, los hijos de los españoles, empezaron a aplicar todas las malas prácticas que habían dejado sus sucesores. Y eso es Colombia, un país en donde a las personas más vulnerables se les ha explotado toda la historia durante 200 años de república, entre comillas, en vez de decirle, dame tu mano, yo te ayudo, yo te llevo por este camino tortuoso de la vida, que no es tan tortuoso. Si alguien te estalla la mente, si alguien te abre la mente, te enseña que las cosas pueden ser posibles, te ayuda a tener amor propio, a que te quieras tú mismo. Acá es todo lo contrario, pisotean a la gente para minar su amor propio y poder a partir de eso explotarlos. Entonces creo que ya con todo esto que se viene haciendo y que se tiene que seguir continuar haciendo, pues ya la situación yo creo que quedó clara, que tiene que cambiar, y yo creo que va a ir cambiando lentamente, pero tenemos que impulsar a que el cambio sea rápido. Y ayer decíamos en Cúcuta que alguien me preguntó, pero bueno, ¿qué crees, qué efecto real crees tú que tengas este libro sobre? Bueno, dicen, pues un efecto real es que quedó sentada la palabra de los artistas, por lo menos de los poetas, nos fuimos unos pusilánimes que nos quedamos en silencio, y los demás poetas pues ya también entienden que es momento de hablar, de saltar su voz, y cada uno por su lado pues va a ir haciendo masa crítica, así como los pintores también, así como los estudiantes también, y ya hay una masa crítica importante con relación a tener el territorio que nos mereceríamos todos, el famoso mejor vividero del mundo. Yo no sé si aquí en Bucaramanga utilizan esa frase. ¿Cuál mejor vividero del mundo? Yo acá tengo una amiga que el papá salió un día a trabajar y nunca volvió. Es el mejor vividero del mundo. ¿El mejor vividero lo dice gente de afuera o lo dice? No, acá los colombianos. Qué maravilla el vividero. Pues es el mejor vividero del mundo. Acá lo han oído o no lo han oído. Sí, acá decimos eso mismo de la ciudad, ¿no? Es la mejor ciudad para vivir de Colombia. Yo creo que no va a otra ciudad y se repite la misma frase. Pues yo solamente cuando mirar la entrada a Bucaramanga viniendo de Cúcuta, yo decía, qué vergüenza. Ajá. Y uno entra por la costa y es igual. Qué vergüenza, en serio. O sea, la más bonita es la de Bogotá. La no. Pero esa la zona esa la demostra. No, realmente, yo en serio. Lo digo en serio, a mí me duele y todo, pero no, empecemos a llamar las cosas por su nombre. Esto no es el mejor vividero del mundo, esto es uno de los peores vivideros del mundo. ¿Mejor vividero del mundo para quién? Para el 0.02% de la gente que tiene sus recursos satisfechos, que puede tener un buen carro, que puede irse a los pueblos aquí y comer el cabrito y la delicia, la arepa, y llegan a la casa a hacer el amor. No sé, y a ver Netflix o fútbol, el opio del pueblo. A mí me encanta el fútbol, pero no, al diablo el fútbol, porque acá usan el fútbol, porque estuve en Valledupar, tal, el vallenato, tal, eso es una ficción, es un montaje ahí de los políticos corruptos que quieren generar una exaltación del
de lo cultural, de lo criollo, porque es una construcción criolla, para invisibilizar totalmente a los indígenas de la sierra. No, el mejor líder del mundo, no, esto es vergonzoso, es vergonzoso. Este país es vergonzoso, vergonzoso. No, te voy a preguntar, ya que, digamos, ya nos estabas contando ahorita que hoy es como, pues, de las últimas presentaciones del libro que ya vas a hacer. La última. La última presentación del libro. La última, con ustedes me despido de la gira de presentaciones que yo vengo a ofrecer mi cuarto. ¿Cómo ha sido recibido? Porque, digamos, sabemos que, pues, este paro, o, pues, este sentimiento de agotamiento, frente a, pues, a todo el desastre que es Colombia, se ha venido ya muy popularmente, digamos, es masivo, como lo vimos este año en las manifestaciones y demás, pero pues también tiene un lado opuesto, ¿no? O sea, personas que siguen queriendo mantener su status quo, que no se quieren mover de su comodidad, que pues, es una comodidad que está bajo la superficie de un montón de desigualdades, de desproporciones y demás. ¿Cómo ha sido recibido, pues, este libro, pues, también entendiendo que estamos en un contexto como de confrontaciones igual? Sí, bueno, obviamente, pues, las personas que asisten a estas presentaciones son personas que les interesa el tema, primero, les interesa el tema de la resistencia, que les interesa el tema de la poesía y pues, que son abanderados del cambio, ¿cierto? Ahora, si fuéramos a presentar este libro frente a un auditorio político, no sé qué pasaría, ¿no? Pero lo importante, les voy a decir qué es. Lo importante es ir a presentar este libro frente a un auditorio de políticos y decirles exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora. ¿Cómo ponerle un padre? Mi madre me dice, tú perdiste todo tipo de diplomacia. Exactamente. No, pero tu padre era un tipo muy diplomático. Sí, él sí. Yo no, no me interesa ser diplomático. No quiero ser diplomático. Me vomito ante las cosas que pasan acá. No me interesa ser diplomático. Y como lo expresé en una anécdota ayer en Cúcuta, que me dijeron que yo qué había hecho en el mundo real para acusar a la gente, pues yo confronto en una situación, en un determinado momento, cuando hay que confrontar a alguien, como me ha ocurrido varias veces, pero contemos esta anécdota, cuando me invitaron unos amigos para ir con otras personas. A un amigo se le había muerto la esposa, entonces en una de mis venidas a Colombia, porque yo estaba desarrollando un proyecto que se llama En Busca de Poetas por toda América del Sur, en una de mis venidas entonces fuimos a una biblioteca en Usaquén, y una mujer que trabajaba para el gobierno empezó a decir sandeces. ¿Cuáles eran las sandeces? Empezó a decir que el puente de Chirajara, que conecta Bogotá con los Llanos, se había caído por la topografía del lugar, que era muy escarpada y muy complicada. Y eso que esta mujer era del colegio francés, ¿no? Que viajan a Suiza y ven allá todo escarpado de ese territorio, y los túneles y los viaductos, por ejemplo, que hay allá en las carreteras y en los trenes. O sea, no es que fuera una persona ingenua, ¿no? Lo que es una persona condescendiente. No, no, para nada, no. Estas personas son culpables. Son culpables de esto que tenemos en este país. Entonces esta mujer empezó a decir que era porque el territorio estaba, porque el territorio era muy agreste y muy descarpado. Y yo le dije, pues yo te hago una pregunta. Tú nos viste cara de imbéciles, ¿verdad? Porque es Vox Populi y todo el mundo lo sabe, y yo lo puedo comprobar porque aparte la familia de mi hermana, el esposo, son ingenieros. Y lo que realmente aconteció con ese puente es que para que el puente se sostenga de una manera muy poderosa y rígida, hay que meterle 100 varillas, sería lo ideal. Pero con 70 varillas de metal que le metan,
el puente se sostiene. Esta gente le mete 60. No, porque claro, como acá hay que sacarle negocio a esto, si no, ¿cómo vamos tú y yo? El puente, incluso con esas 60 varillas, ya habían puesto la parte de un lado y la parte de otro. Si lo hubieran amarrado, el puente se habría sostenido. Tú nos vienes a decir esto. Una persona que es graduada del colegio francés, que supuestamente tiene una mentalidad más libertaria, más igualitaria, ¿no? La libertad, fraternidad, fraternité. Igualité, fraternité, ¿cuál es la otra? Egalité. Y me vienes a decir, esto nos pescará de imbéciles. Pero qué vergüenza la que me das. Y te digo una cosa, le digo, tú eres culpable de que este país sea una mierda. País es una mierda, por favor. En serio. Miremos los ríos como están. Llenos de mierda y de muertos. El río de oro donde acá lo han visto. No lo quiero ver. No lo quiero ver. En cada detalle que nos pusiéramos a analizar después de este viaje de 2 meses y medio que he hecho por toda Colombia, en cada detalle donde miremos, sí, y creo que lo que decías tú, lo del agua, ¿cómo es? Que uno, si vive en el agua, se acostumbra al agua, o bueno, no sé muy bien cómo era. Claro. Y es que creo que en Colombia es una fábrica de noticias donde todos los días hay una peor que otra, y es tan descarado el asunto, ¿no? Tan descarado que ya como que ya la gente, sí, como que opta por una comodidad, pero realmente es muy descarado cada cosa que pasa, ¿sí? Y vale huevo, y saben que lo pueden hacer porque esta justicia es para los narcos, para la justicia es para esas personas, la justicia no es para la gente, la justicia es para esa gente. Porque el agua que nos dan de beber llena de heces nos sabe delicioso. Claro, Bucaramanga no tiene centro de tratamiento de agua residual. Toda el agua residual cae a las quebradas. Toda. Acá no hay tratamiento. No existe. No, pero mira, yo solamente estoy dando un ejemplo. Mira, sí, pero nosotros, para decirte que es real. No podemos ser más diplomáticos. No se puede, totalmente de acuerdo. Ya la diplomacia ya se excede. Ya la diplomacia ya no. Es que sí, ellos son esa gente como decente, pero lo que hace son cosas tan, ¿sí? Se cagan de la risa de toda la gente porque lo pueden hacer, ¿sí? Bienvenida. Y a mí pues no me vuelven a invitar a esas reuniones, obviamente. Pues ya saben que Eduardo, pues marica, va a confrontar, va a decir la verdad. No, a mí no me gusta, la verdad, se los soy franco. A mí también me daña el momento. No tengo por qué estar diciéndole esto a una mujer cuando debería estar apoyando a mi amigo que perdió a su esposa. A mí no me gusta. Yo quisiera estar en otro lado, yo quisiera vivir en un país en donde estuviéramos realmente pensando en otras cosas, ¿saben? A mí me preguntaban, bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo te sientes tú de estar haciendo todo esto? Yo le dije, no, yo no debería estar acá. Yo no debería estar acá. O si debería estar acá era porque, pues, no sé, venir a Bucaramanga porque Bucaramanga está organizando los Juegos Olímpicos. Digo, porque esa es la ciudad increíble que tiene la Villa Olímpica, tal, los impresionantes que van a organizar los Olímpicos acá. O porque no sé en dónde, pues hay un centro de lanzamiento de cohetes, porque Colombia va a entrar en los procesos espaciales. Porque hubiera un centro de diagnóstico importantísimo, científico, de tecnología de punta. A mí me encantaría venir aquí después. Pero como nos han metido el cuento también de que la tecnología es mala, de que tenemos que ser siempre apuntar a lo bajo, de que todo es chiquito aquí,
nos quedamos en lo chiquito. ¿Por qué vamos a hacer un túnel de ida y vuelta de la línea si solamente, o sea, solamente hicieron una dirección, un túnel de una dirección? ¿Por qué? Pues ahora, quién sabe cuándo va a salir la otra licitación millonarísima, billonaria, para que se tumben la mitad más y hagan el de regreso. Miren, les digo, les doy un dato estadístico solamente para que vean. Este libro está dedicado a Dylan Cruz y a los más de 330 líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia en los últimos 2 años. Eso, en el momento en que se imprimió este libro. Este libro se terminó de imprimir en Bogotá, en los talleres de imagen editorial, en el mes de febrero de 2021. Eso dice el colofón. A hoy, diciembre, hay más de 413 líderes sociales asesinados. O sea, se asesinaron 100 líderes sociales más este año. ¿Quiénes son los líderes sociales? Les pregunto. Los líderes sociales son los cuidadores de las personas y de la naturaleza. La mitad de los líderes sociales son protectores de los parques, de los cóndores, de los ríos, de las montañas, de una especie de árbol, de la gente. No, mis queridos. Y la verdad es que todos somos culpables al final, porque acá pasan cosas y nadie se queda. Entonces, y las clases dirigentes pues son vivísimas. Esa frase, el mejor video del mundo, ¿de dónde creen que viene? ¿Quién la instaló? ¿Quién la instauró? Pues la gente que la pasa bien y que pues, para ellos sí es el mejor video del mundo y pues tienen una cultura masturbatoria, ¿no? O sea, como se echan atrás y que me hagan rico y bueno, creo que era una cultura instalada, sobre todo también que tiene que ver con el narcotráfico. Porque esta es una sociedad toda narcotraficante, en su columna vertebral, en eso se volvió Colombia desde los años 70. Y afortunadamente la pandemia ha cambiado un poco eso, o quiero pensar que así es. Pero leamos un poco de poesía. Para no ponernos mal. Acá está el poema de Anchi. Tablillas. Ahora que vivimos, queremos nuestras manos en las arpas. César David Andrade. 1. Descendemos el cañón en llamas. Con nuestra luz roja al paso. Descubrimos un árbol esquelético. Testigo del fin. El cielo incendiado por los siglos. Desde niños lo vimos arder. 2. El polvo de los tiempos embutido por los sentidos se señorea en las voces apagadas. Llega a taparlo todo. Nadie ve, nadie siente tras las capas de polvo interactivo. No sabe que el polvo cubre todos los gritos, los petrifica. Los amansa. Ellos quebraron las primeras tablillas, dicen los titulares. Han roto la historia, pero nadie lo reprocha y todos comen. Todos comemos el polvo repetitivo. 3. ¿Quién osa pisar esa cueva? ¿Quién osa pisar esa cueva se consagra en el fuego del que vive el amor? Quien entra en la piedra conoce las edades del sueño, el oso de altura estelar. Un solo oso resta en el bosque que resta. Un oso de fuego busca en las noches la miel del mundo. El alimento incorruptible sirve a todos. Dulce es el brazo del oso. Una gran familia verde lo rodea. 4. Una letra muerta. Una letra ejecutada por fuera de las letras. Desaparecida en plena luz. Una letra arroja al pozo del una letra arrojada al pozo del silencio. Aún se levanta y cuenta la historia de un país. Lumi Prates, una
poeta brasilera, este libro fue catalogado, Cuervo Negro, un cojo negro, fue catalogado como el libro más importante de Brasil en el 2018. Y es un libro que está escrito desde la perspectiva de que es ser una mujer, pero no cualquier mujer, una mujer que habita un cuerpo negro. Me arrancaron los ojos, cada pelo de mi cuerpo, cortaron mi lengua, me arrancaron uña por uña, de los pies y de las manos, cortaron mis senos y mi clítoris, cortaron mis orejas, me rompieron la nariz, hincharon mi boca y otros orificios de monstruos, ellos devoraron todo, solo quedó el hueco, entonces ellos comieron ese resto, se limpiaron los labios, después vomitaron. Laura, ¿qué decías? ¿Quieres que hablemos un poquito de quiénes integran esta antología? Mira, acá dice en las palabras de contratapa, voces de los pueblos originarios, afros y de otras identidades y lenguas se abrazan para cantar. En este río de manifestantes, acompañaban con su experiencia a otras estéticas maduras y emergentes, están Margaret Randall, la poeta beat norteamericana, muy famosa, Daisy Zamora, Elvira Hernández, Carmen Berenguer, Raúl Zurita, Oscar Hahn, Jorge Bocanera, Yolanda Panti, María del Carmen Colombo, Gabriel Ocundi, Henry Luque Muñoz, Álvaro Miranda, Rómulo Bustos Aguirre, Manuel Roca, Luis María Giraldo, Pablo Montoya, Luz Elena Cordero Villamizar, Nelson Romero Guzmán y Freddy Chicangana, entre otros. ¿No? Son 149 poetas en total. Todos ellos fueron los que enviaron a esa primera convocatoria que tú dijiste. Muchos de ellos, y después Freddy y Esteban invitaron a otros. Y yo incluí otro par. Yo incluí a algunos otros. Es como una suerte de una red de poetas contemporáneos. Pues bueno, me parece como muy interesante eso, como más allá de Colombia también. Esas solidaridades que se tejen entre esas redes físicas, ¿no? Igual. Pues son personas que actualmente se encuentran en escenarios de festivales de poesía. Sí, y es que si nos vamos a ver, mira, esta vergüenza colombiana es una vergüenza latinoamericana. Es igual en Argentina, en Uruguay un poquito diferente, pero en Chile, en Paraguay, en el mismo Brasil, es lo mismo. Y el cambio se ha ido dando demasiado lento. Si nos ponemos a ver en los años 60 y 70, Latinoamérica era un continente mucho más avanzado que los países asiáticos. Lo que no hay una memoria histórica de eso, un comparativo, pero bueno, yo sí lo sé. Hoy en día los países asiáticos están lejanísimos con respecto a los otros, lejanísimos. Se organizaron, fueron serios en sus cosas, montaron, digamos, países y ciudades ya más a la altura de lo que son las ciudades de un mundo contemporáneo, de un mundo moderno. Acá deberíamos tener a Cúcuta a máximo una hora y media de distancia, a Bogotá máximo a 3:30, deberíamos tener un tren de Bogotá a Bucaramanga de máximo 3 horas, que tuviera viaductos, túnel, viaducto, túnel, viaducto, túnel, después que siguiera hasta Cúcuta, ahí ya arranca uno un tren en Venezuela. La crisis climática también nos ha hecho replantear esa visión de la aceleración de la vida y el progreso, ¿no? ¿Qué tan bien le ha hecho al mundo esa completa aceleración de la vida? Pues en un mundo que ya está en sus límites, ¿no? Pues la pandemia, pues que las crisis económicas, incluso el primer mundo, esas ciudades hiperdesarrolladas donde la vida aparentemente es tan fácil, bueno, no, efectivamente sí, es mucho más cómoda seguramente y fácil, pues tiene que ver también con pues unas limitaciones a las que está llegando el mundo físico que no es infinito, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que igual sí. Al día de hoy, pues preguntarse también por qué va a ser el futuro, pues también implica además cuestionarse
si realmente la solución es esa visión de ciudades hiper, bueno, pero los sistemas de transporte sin duda, el progreso. Mira, yo tengo una cosa, vi gente perder tiempo, marica, uy, una, mira, ¿sabes qué? A las clases gobernantes no les interesa el tiempo de las personas, Los pobres esperan. Mira, vi gente perder tiempo frente a cajeros en Santa Marta una hora esperando, en Valledupar, lo vi también en la propia Cúcuta, vi estos buses que se demoran de forma, mira, esto es, realmente recorrer estas carreteras en buses es, hay que tener una paciencia extrema. Las clases dirigentes no van en esos buses, tienen sus BMW, aceleran, por lo menos las carreteras son de mierda, pero con un BM lo vas manejando con los cambios y la aceleración y el motor que te sientes un varonazo así. No, yo no creo en ese discurso, la verdad. Yo creo que este mundo está hecho una mierda porque los Estados Unidos y algunos otros países del primer mundo no han querido realmente entrar en los medios alternativos de energía como el agua, el agua como motivador de motor de combustión, ¿no? Hay gente que había encontrado cómo hacer para que el agua fuera como la gasolina que generara un motor de combustión que no contaminara el ambiente, pero no, como es un gran negocio el petróleo, pues eso es lo que tiene reventado el mundo. Pero si tú realmente, esta gente con la que yo venía hoy en la camioneta, las hicieron perder 7 horas. Es gente que su tiempo es súper valioso, si fueran personas a las que les realmente enseñaran a hacer cosas interesantes, cosas en las que pudieran elevar su espíritu, pero están acostumbrados a esperar, a ser sumisos, a tragarse lo que les sirven a la mesa, a tragarse la carretera asquerosa que tienen. No, o sea, acá no hay una visión de las personas como el talento que justamente hace país, ¿no? Mira, Diana quisiera ir a una entrevista de trabajo a Bogotá el martes. Listo, te coges el tren a las 6 de la mañana, estás allá a las 9, vas a las 10, te almuerzas en Bogotá y te devuelves en el tren de las 2 para acá, para estar aquí a las 5. Yo creo que hay métodos no contaminantes de energía, como en Europa, esos trenes son eléctricos. La electricidad se genera por generadores hidráulicos que afectan los ríos, sí, afectan los ríos. Pero no, yo creo que es que no existe una voluntad real de ayudar a la gente, de ayudar al planeta. Y ahí no cambia talento desperdiciado, porque es que la gente mucha gente no tiene nada que hacer, o sea, como que no sabe tampoco. Desenrollar en unos alambritos así, que son talentos, pero chicos, los niños de los barrios marginales juegan con juguetes que van desarrollando sus talentos, que después como el Lego, otros para armar, que después dicen, uy, yo quiero ser ingeniero porque yo quiero construir cosas. No juegan, los ponen a esperar, los ponen a trabajar a los 5 años, no desarrollan sus talentos. La inteligencia es algo que se desarrolla. Es que hay unos más inteligentes que otros, claro, huevón, porque los papás los ponían desde chicos, huevón, los apuraban, marica, para que fueran mentalmente rápidos. Mi papá era un pesado. A ver, del 1 al 20 en inglés, a ver, de no sé qué tan, a ver, cuánto es 50 más 37, a ver, multiplique tal. Uy, papá, tú eres un pesado. Sí, el man estaba desarrollando agilidad mental en sus hijos. Saben que tienen que salir a un mundo que es competitivo, weón, y que si uno no es competitivo se lo tragan.
un gran jefe, un tipo, un abogado que no le respondía el saludo a sus empleados. Doctor, ¿cómo le va? Doctor, ¿a quién llamamos doctor acá? No, mis queridos, no más doctores. Cualquier huevón con corbata es un doctor. No, a un abogado se le llama abogado, a un ingeniero se le llama ingeniero, al doctor es el médico. Doctorcito, venga por acá, no se quite. Entonces, después, no, mis queridos, no, es en serio. Que... Entonces, tanto talento perdido, o sea, maldita tiempo, es una vaina muy valiosa. Pero, por ejemplo, en Cuba, pues, no es un país capitalista, ¿no? Pero hay muchos espacios para formar artes y para formar, para el deporte, ¿no? Hay un acceso como a eso. Acá falta mucho eso, ¿no? Porque hay mucha desidia, o sea, no hay como que hacer, ¿no? Y hay muchos jóvenes, si somos un país bastante poblado. Colombia tendría que estar peleando los primeros lugares en las medallas olímpicas. Tendría que estar peleando. Yo no sé, miren, hagamos una cosa, leamos dos poemas cada uno más, si les parece, y después dejamos ya para las preguntas finales y ya lo que fue, o sea, ya el mensaje de alguna manera es, no es nada que ustedes no sepan, sencillamente es decirles, no sé, traguen así entero lo que les están queriendo vender de mejor vividero del mundo. Eso no es así. Muy bien. Voy a leer uno de esta última parte del Pan de la Esperanza. Buenas. Se llama No Estamos Solos. Es como si estuviéramos solos. En la hierba está la sangre que le cantó a la vida. Está el cuerpo marchito de una flor, está la piedra y un llanto bajo la luna. Están los caminos y predicciones de la alusión a la roja. Están los cantos del grillo, la desdicha humana y el mismo pájaro con su tonada del anochecer. Es decir, es como si estuviéramos solos, aunque no estamos solos. Está la flor que retorna a la tierra, está el canto de los caminantes, la memoria de la piedra, la semilla, el camino de la hormiga y la fuerza de los sueños. Están tus ojos, mis ojos, nuestros ojos, nuestras manos tensadas ante la muerte y la oscuridad. Freddy Chikangana. Este es un poema que un poeta que admiro mucho, cartagenero Rómulo Bustos Aguirre. Esto hace parte de la sección Frente a las Puertas del Palacio, ¿no? Poemas que le cantan como frente al palacio, diciéndole las verdades a los políticos. Cuando el rey baja la mano, debo entender que hay que aniquilar a la víctima. Si la deja a media asta, se trata entonces de una multiplicación simple. Si un poco más abajo de una mutilación doble. Ignoro si alguna vez ha levantado la mano. Absolutorio. Diarias son las inmolaciones. Los días no son menos violentos que las noches. Llegará un descanso para mi fatigado abrazo. En verdad, no soy mejor ni peor que el resto de los mortales. Memoria de aprendiz. No basta con acariciar palabras. Lo definitivo es dibujar la noche. Seguir la línea de su curva hacia el eco común o la profunda luz. Tomar la imagen de su pulso. Medir la turbulencia. Oír su tono, el latido de su adentro. Habitar las estrellas que la viven. Desnudar falsos colores y mostrar el plateado vuelo de pájaros fantásticos. No basta con acariciar las palabras. Lo definitivo es asistir a los cortejos con toda irreverencia,
grabar los rostros, vestir sus cuerpos, memoria de aprendiz. La inteligencia es un juego de distancia, un dolor agudo, una irónica y sutil virtud. Yarimán Castaño. Yirama. Ah. Yirama. Castaño. Yirama, siempre lo he hecho mal. Castaño. Bueno, la izquierda, nadie se lo quiere dar. La izquierda. La sección, la pregunta por el país. A un pueblo un día en alta mar, la auténtica incapacidad de hablar nos viene con la muerte. La muerte es una niña que habla en lengua de señas con los árboles y abre en nosotros una escotilla por donde el océano canta. Nadie ha besado tantos pies para no ser dios de sí mismo. El silencio es un muro de agua que no podemos atravesar sin que primero nos inunde. El agua es un hombre soplando a 3.000 pies de altura y el hombre una lanza sola contra la fuerza del oleaje. Hay un mar que duerme en nuestro oído y un solo de trompeta para despertarlo. La música habla en los dedos que tocan el rostro, más o menos azul de la muerte. Tan solo el demonio puede cantarle al demonio. Dice si hay toda una nación cantando en nosotros. Si movemos los labios en oscuridad es por temor a quedarnos solos. Alejo Morales. Ese poeta es un poeta joven bogotano. Buenísimo. Va a ser de los poetas más importantes de Colombia. El rock de los pobres, de Stephanie Rojas Parra. ¿No? Muy en tono con mi viaje desde Cúcuta con esta mujer que se subió con, pues era una mujer indígena, con sus dos hijas, como de un año y medio y 2 años y medio, que después una de las chiquitas en las curvas empezó a vomitar. Eso desencadenó el vómito de otro niño y ese el vómito de otro. Después la chiquita como de 2 y medio le dieron ganas de hacer popó, entonces la mujer me decía, entonces la chiquita lloraba, pero pues estábamos en una sección de curvas que no había ni cómo parar, entonces la mujer me dijo, está que se hace popó, ¿qué hacemos? Bueno, espérate, hablo con el conductor, fui, hablé con él, le dije, hay una niña que se va a hacer popó. No, pero aquí estamos, no podemos parar porque estamos haciendo acá en estas curvas. Ah, bueno, se va a hacer popó entonces en el asiento, ¿no? Volví, la mamá le tocaba, se olía las manos, finalmente paró la camioneta ahí en el recado que pudo. Medio peligroso, se bajó la mamá, entonces con la chica, después se bajó el chico que estaba vomitando para tomar aire, le pusieron agua en la cara para que se refrescara un poco, después subió la mamá de la chica para buscar papel higiénico, después volvió a los 10 minutos junta de popó. Sí, o sea, eso... Es la gente de Colombia. Pero eso pasa en un tren, en un avión, en un carro, en un caballo. No sé, no estoy tan seguro. Nosotros hacemos humor de esa situación. No estoy tan seguro. 7 horas viniendo desde Cúcuta en una cosa que... ¿Dónde están las 4G que prometieron? Yo vi a un político, a un presidente de este país, ufanándose de las 4G, se le llenaba de agua la boca, de las 4G, que este país era un país moderno. El rock de los pobres. Nosotros los pobres caminamos con los pies desnudos sobre el pavimento caliente del futuro. Descubrimos el rostro a la aurora y nos escupen las palomas. Naufragamos en nosotros mismos. Tenemos el bolsillo roto, el pan duro del desespero, el brote de ruda en la billetera. Nosotros los pobres bailamos la pólvora de diciembre embutidos en ropa
de segunda mano. De niños nos sacan los piojos sobre un pañuelo, nos aplastan el cabello con saliva y nos echan café en las heridas. Somos los desposeídos de sentido común, los amputados de fantasía, los que se limpian la nariz con los dedos. Nosotros los pobres incomodamos la vista, olemos raro y viajamos apretujados en los buses. No sabemos qué es la banca mundial, pero bebemos de su agua putrefacta. Nuestras manos atrapan la luz del firmamento. Estamos desesperados por vivir y sacamos nuestro ataúd del ocio.